Vamos ahora hasta nuestra compañera Emilce Aponte, que en medio de una minga ambiental termina encontrándose con una enorme curiyú. Esta es la imagen del momento en el que encontraron a esta curiyú en pleno bañado sur. Emilce, buen día, adelante. Hola Santiago, buen día, saludos a la audiencia. Anaconda o curiyú, el gran susto aquí de los funcionarios cuando estaban cortando las malezas y de repente se movió entre los arbustos, al menos en la zona que linda hacia la laguna. De allí ya empezó justamente el temor de cómo tratar ante esta especie, ya que si no se conoce de su tratamiento y su posterior traslado a un lugar donde tiene que ser su hábitat, necesariamente la laguna que está detrás de este comedor. Es un comedor comunitario de niños aquí de Divino Niño Jesús de Bañado Sur, en donde estaban haciendo la limpieza. Este es un patio donde generalmente tienen que jugar los niños, pero estaba cubierto de todo tipo de malezas y es un foco de infestación larvaria. Y los trabajadores, al riesgo de esto que representa, ¿verdad? Una especie de al menos 3 metros de extensión, un peso importante y la fuerza que tenía. El moy curiyú no te muerde, dicen los expertos, pero te puede agarrar y se puede liar por vos y allí con la fuerza te puede hacer daño. Sí. Te muerde, pero no tiene veneno. Eso es lo que también aclaran los especialistas. Estoy con Héctor Ferreira, que es el responsable del Centro Comunitario. Uno, ustedes alertados por los casos positivos, vinieron a hacer este trabajo y el riesgo que esto representa también. Sí, nosotros estamos en el operativo contra chikungunya de la Municipalidad de Asunción a través de del área social, la Dirección de Riesgo y Servicios Urbanos. Estuvimos por Roberto Lepetí, Barrio Obrero, y hoy al menos con la comisión aquí vecinal y otras organizaciones nos pidieron venir antes que acá brote demasiado lo que es el caso en las comunidades. Entonces llegamos a la comunidad Divino Niño. Esto es una guardería, un comedor, una escuelita y funciona también la capilla, que tendría que estos días estar en funcionamiento y estaba bastante descuidado. Y entre ese descuido encontramos lo que es este curiyú, muy grande sobre todas las cosas. Pero cabe resaltar que en la mayor parte de nuestro trabajo, cerca de las instituciones comunitarias o de servicio a la comunidad, generalmente encontramos serpientes o otras alimañas. ¿El destino final que le dieron? El destino final que le dimos fue acá a la laguna, su hábitat natural, sin ningún daño sobre todas las cosas a esta serpiente. Más de una vez ya encontraron. Más de una vez, y en otras veces al menos las serpientes que son un poco más venenosas sí terminaron tipo dañadas por la máquina que sería la desmalezadora o los machetes. Iban a llamar a los bomberos, pero finalmente lograron llevarlo a la laguna. Sí, es bueno destacar también que los vecinos acá al menos entienden la convivencia que tienen con este tipo de especie en sí, ¿verdad? Entonces ellos mismos dijeron, no, es mejor devolverle aquí a la comunidad, ¿verdad? Que generalmente los bomberos hacen lo mismo, ¿verdad? Le van a llevar de aquí, pero le tiran aquí a la laguna otra vez a través de otros accesos. Bueno, mostramos lo que quedó de la limpieza y todo lo que lograron recoger. Esto va a tener un destino final, pero es lo que sacaron acá del comedor municipal, de lo que es justamente el comedor comunitario. Sí, esto es solamente una propiedad, ¿verdad? Te imaginas que si entramos prácticamente a las 140 viviendas que está aquí, al menos censada dentro de la comisión vecinal, entonces tendrías que encontrar prácticamente un montón de esto cada uno. Entonces lo que le pedimos a los vecinos, que vayan limpiando su casa, que vayan sacando todo lo que pueda hacer daño a la comunidad y sobre todas las cosas depositen aquí, que junto con la Dirección de Servicio Urbano de la Municipalidad de Asunción van a estar haciendo el retiro correspondiente. Muchas gracias, el director del Centro Municipal 1 de Asunción. Con estas imágenes contigo, Santiago.